Con un costo de 18 millones de dólares, una capacidad de 350 puestos y 300 espacios para estacionamiento, el Mercado Escalón, y como su mismo nombre, estará ubicado en el Distrito 3 de la capital. Los avances para este proyecto van en un 40%. Va a ser una opción para las personas, para los vendedores por cuenta propia. Empezamos hace 4 meses. La idea es seguir cambiando San Salvador, ordenándolo. El centro histórico es fundamental y para aquellos que se preguntan, pues sí, la alcaldía tiene la meta de ordenarlo por completo, pero también al camino de ir ordenándolo tenemos que ir generando espacios y opciones para cada uno de nuestros vendedores por cuenta propia. Este lugar comprende de un área de 14.400 metros cuadrados. Para ser exactos, esto es un aproximado a una cancha de fútbol. Su ubicación estará entre la avenida José Matías Delgado y tercera calle poniente de la colonia Escalón. Como pueden ver, es un mercado, una inversión importante de parte de la alcaldía de San Salvador. Es una inversión que va a cambiar la dinámica también de la zona del Distrito 3. Esta zona, que es la zona del Escalón, nosotros no tenemos un mercado como tal en este espacio. Ahora nosotros vamos a tener esa opción para todos los ciudadanos y capitalinos del Distrito 3 y puedan hacer sus compras en este lugar. Va a ser un lugar a la altura, con alto nivel, con altos estándares y por supuesto siempre con la seguridad y con la forma de dignificar de parte de la alcaldía a las personas y a los vendedores. Durán detalló que el Mercado Escalón será de dominio público-privado, lo que favorece a una inversión mayor para su construcción y desarrollo comercial. En cuanto a los productos que se podrán encontrar, están los de ropa, zapatería, alimentos, oficinas, agencias, cocina, bares y hasta una zona para comer en familia. Se espera que el Mercado Escalón abra sus puertas en los primeros meses del 2023. Hasta la fecha, esto estaría generando cientos de empleos. Para esos días, también estaría abriendo sus puertas para dar a conocer los diferentes productos que se estarían comercializando en este lugar. Dani Guarita, Noticiero Hechos.